Muy buenos días, comunidad Bernauta. Soy Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía, que emitimos todos los lunes a las 11 de la mañana en esta multiplataforma de Voces por Media Calle. Así que es un placer tenerles hoy, lunes 26 de septiembre del 2022, el último lunes de septiembre. Y no quiero perder mucho tiempo en esta introducción porque creo que no nos va a alcanzar la hora para conocer acerca de un personaje que fue muy influyente en la historia de nuestro país y que por razones, múltiples razones, lo desconocemos bastante. Y se trata de Yvonne Clais, la primera esposa del doctor Calderón, Rafael Ángel Calderón Guardia. Ella fue declarada ciudadana honorífica, me parece que es el título, este año, si mal no recuerdo. Ahora lo vamos a corroborar con mi invitada de hoy, la cineasta Mercedes Ramírez, y ella nos va a conversar un poco de quién, de Yvonne Clais. Y decidí invitarla porque en agosto pasado hice una entrevista a la directora ejecutiva del Teatro Expresivo, Natalia Rodríguez, y a Eduardo Mouchain, que es el director de teatro, que dirigió la obra que se estrenó en agosto, que se llamó Las Machas. Es una obra que estuvo presentándose en el Teatro Expresivo, donde se recrea un encuentro imaginario entre Yvonne Clais y Henriette Box. Así que a raíz de este tema y de todo lo que surgió en esa entrevista, pues decidí invitar a Mercedes, que la conozco desde hace muchos años y que es una persona que ha hecho una gran investigación alrededor de Doña Ivonne, ya que pues está preparando un documental. Así que ella nos va a conversar hoy sobre lo que ha encontrado, ¿verdad? Y todas las dificultades de esta investigación. Pero antes que de pasarla aquí a la transmisión en directo, pues quiero contarles un poquito de quién es Mercedes, porque tal vez ustedes no la recordarán por alguna de sus obras, pero probablemente hayan visto muchos de sus documentales. Mercedes es integrante de la Unión de Directores de Cine de Costa Rica y de la Asociación de Documentalistas de Costa Rica. Tiene una amplísima experiencia profesional. Comenzó en 1984 y todavía pues continúa produciendo. Su último trabajo, digamos, haciendo documentales como productora, directora y guionista, fue en el CINART, en el Canal 13, donde realizó varias series internacionales documentales, como Migrantes Latinoamérica, que fueron 19 episodios para la red de televisoras de América Latina, concretamente los episodios de Nicaragua y Guatemala. También participó en la producción de Big Cities, que eran 26 episodios de la red de televisoras de América Latina y Asia Pacific Broadcasting Union. Y también ha participado en series nacionales de entretenimiento de opinión como Costa Rica Suena Así, Va de Frente, programas unitarios y documentales como El Corazón de los Efectos, las biografías de Alberto Cañas, de Lola Fernández, La Ocarina de Cuesta de Moras, que es la biografía de María Fernández de Tinoco, y también otro documental sobre Alcoa. Eso entre muchas de las cosas que ha hecho. Además, Mercedes estudió cine y televisión en Berlín en los años 80, así que tiene muchísima experiencia y sobre todo en investigación. Y por eso es un placer tenerla hoy con nosotras. Bienvenida, Mercedes, ¿qué tal? Uy, gracias, Thais. Con esa introducción, con esa presentación, me siento muy cohibida, me da. No, no, Sí. no, de ahí es Porque que hay una hay. gran expectativa, ¿verdad? Y bueno, Sí. Sí, claro. todo nace No. de la pasión personal, te debo decir, así, mi trabajo. Claro, no, no, yo sé porque además a lo largo de tu vida como cineasta has develado muchas cosas muy interesantes. Es que eso será otro programa para contar, no sé, lo que investigaste en aquel famoso caso del asesino de, ay, ¿cómo se De llamaba? Guasimal, De Guasimal, sí. ¿verdad? De eso, el de la
También la biografía que hiciste, el documental que hiciste de la esposa de Tinoco, me pareció muy interesante. Y en fin, tenés una gran experiencia y sobre todo en la investigación, que eso es lo que nos lleva a este programa, ¿verdad? Así que contame cómo surge esa idea de retratar a Yvonne Clice, qué has encontrado, en fin, y ahí pues conforme nos vayas contando, se me irá ocurriendo más preguntas y además también las personas que nos estén viendo en este momento pueden hacer sus preguntas en el chat de esta Facebook Live. Así que aquí estoy pendiente también de eso. Así que contanos, ¿cómo comenzó eso y cuándo? Sí. Bueno, te hablaba de las mujeres que me atraía más su invisibilidad que las mujeres que ya tienen conquistado un espacio, ¿verdad? Que Claro. son las menores. Entonces, pues hay muchas importantes y en la historia de nuestro país también, que no estaban, que estaban totalmente invisibilizadas. Eso pasó con Emilia Prieto, con María Hernández de Tinoco. Bueno, Doña Lola es una de las excepciones hoy día, Sí. que ha sido muy reconocida, pero en un inicio era la única mujer que se atrevió a hacer arte abstracto y pues había problemas con eso también. Era Sí. mujer y haciendo arte abstracto. A medida que iba sabiendo más de su historia, me indignaba esa manera violenta en que se la había deshonrado, se la calumnió, se la juzgó injustamente y se excluyó de la historia, Pero totalmente. olvidando entre comillas, olvidando sus aportes políticos, sociales, culturales, que le habían dado además mucho brillo a la administración de Rafael Ángel Calderón Guardia, ¿verdad? Que los voy a mencionar, no es solamente un decir. Sí, por Y favor. en medio de todo esto me llamaba la atención que en los 88 años que Ivonne vivió en Costa Rica, del cual el 80% de su tiempo lo compartió entre nosotros, fue de una lucha permanente. O sea, después de la administración, pues ese capítulo lo voy a contar un poquito más adelante porque quiero como enumerar para llegar ahí precisamente Sí. porque me parece que hay una historia oculta que es lo que sucedió después de la separación de Calderón, de su separación y divorcio del doctor Calderón Guardia. Pero que contrasta, es también interesante, con todos los logros propios, ¿verdad? Sus actividades, sin desmeritarlo, porque si algo tenía Ivonne era no robarle el mandado a nadie, pero valoraba la capacidad que tenía ella de separar Lo personal de y lo político. de la disidencia, digamos, de ideas de otras personas, y no obstante destacar dentro de sus propios principios de la persona o creencias, sus capacidades. Entonces, eso es lo que quería decir, Claro. como una característica de ella. Se me encargó un artículo, escribir un artículo sobre ella ¿A dónde? ¿En el canal? en el canal para la Ok. revista Contrapunto. Ah, ok. Ajá. ¿Hace cuánto de Se esto? me encargó porque ya había hecho el documental que se hizo en el CINAR, La Ocarina de Cuesta de Mora, sobre María Fernández de Tinoco. Entonces me adjudicaron otra vez escribir sobre una primera dama. Y así continué con las primeras damas, ¿verdad? Entrevistando a doña Marita, a doña Henrietta. En fin, me había hecho como la especialista en artículos sobre primeras damas. Ya. Bueno, entonces, lo primero que me recomendaron fue hablar con don Víctor Balembois. Don Víctor Balembois
es un académico de origen belga. Él dice que después de 40 años de vivir en Costa Rica se considera tico belga, pero una de las grandes búsquedas o reivindicaciones que ha querido hacer don Víctor ha sido la de Yvon Clise. Soy Ah, las no, personas don que le iba a Víctor decir. es por excelencia la persona que me va a dar con una gran generosidad y me pone a su disposición un archivador de esos de tres gavetas, ¿verdad? Una completa sobre Yvon Clise. ¿Por qué don Víctor tenía tanto material? Porque don Víctor fue albacea de Yvon. Y cuando Ah, qué fallece interesante. Yvon, él en ese entonces había consulado belga en Costa Rica. Entonces él había recopilado y me dijo: metas aquí si quieres. Y comencé yo a llevarme para la casa lotes de files y que venía y reponía con otros y fui descubriendo a Yvon. Al mismo tiempo también me pasó la única bibliografía que hasta ese momento, estoy hablando del 2011. Sí. Voy a mencionar cuáles eran esos tres libros, porque no son tantos, son tres, ¿verdad? Uno era la entrevista que Guillermo Villegas Hofmeister le hizo a Yvon en 1985. Y al hacer la transcripción, pues se publicó un libro que se llama El otro Calderón, el que yo leí con muchísima atención para ver, para sacar pedacitos de ella. Y un día don Víctor me dice: vean lo que me encontré, audios de aquellos que se usábamos en los Walkman para oír música. Siete casetes por ambos lados, y yo dije: qué maravilla escucharla. Entonces, en vista de que no hablaban de ella, excepto algunos momentos incluso bastante morbosos de parte del entrevistador, Me que imagino. ponían la llaga en cosas como, ¿verdad? Es cierto que el doctor era infiel, es cierto que el doctor le gustaban las fulanas, es cierto, y ella, me acuerdo que una parte le dice: es cierto que el doctor le gustaba la mujer, le gustaban mucho las mujeres, y ella responde: bueno, el doctor era un gran admirador de la mujer costarricense. Fue la Perdón, manera, como buena diplomática, de decir las cosas. Claro, no nos quedó porque se te cortó esa parte. ¿Eran cassettes grabados? ¿Quién le hizo esa entrevista? Porque eso sí no te lo escuchamos. Guillermo Villegas Esa fue la Hofmeister, entrevista de el Guillermo mismo que había Hofmeister. publicado, Sí. claro, que se complementó, digamos, yo de ahí pude extraer de doña Ivón, que tenía una memoria, Prodigiosa. prodigiosa, que tenía mucho sentido del humor, pero esa calidad, ese desprendimiento para compartir la información, en realidad eso era un regalo que le estaba haciendo a la historia. El otro se llamaba Yvon Clise, testigo de la neurosis de una administración. Ese se publicó en 1987, 2 años después del libro de Calderón. Hay otro libro que se llama Yvon Clise, Primera Dama, también de don Miguel Acuña. Ese lo publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, entonces de esa información ya fui, armé mi artículo, digamos, ¿verdad? Y en la investigación, bueno, que me llevó no solamente a los archivos que tenía don Víctor, sino al Archivo Nacional, consulté el fondo Yvon Clise y ahí encontré un papelito, o sea, un recortito en el fondo, que en el cual el Tribunal de Probidad, que puede ser que muchas personas no sepan qué fue el Tribunal de Probidad, Yo no sé qué fue. pero, ah, ya, ¿Qué pasa? el Tribunal de Probidad fue una, bueno, un tribunal ad hoc que creó la Junta de la Segunda República con el fin de hacerle juicios a todos los funcionarios, o bueno, a los funcionarios influyentes, ¿verdad? Durante la administración de Calderón Guardia
y de Don Teodoro Picado. O sea, a los perdedores, digamos, A los perdedores, sí. de la Guerra Civil de 1948. 48. Uno de los primeros decretos de la Junta Fundadora de la Segunda República fue el Tribunal de Probidad, 45 días después del fin de la guerra del 48. Su propósito era resolver juicios de probidad contra exfuncionarios públicos ligados a los gobiernos de Rafael Ángel y de Don Teodoro Picado, a quienes se les acusó de fraude al fisco en beneficio personal. Y en esa lista aparecía el nombre de Iván Claisen. ¿Y ese tribunal qué hizo? ¿Mandar a confiscar los bienes Ese de todas esas personas? tribunal intervino las propiedades de todas estas personas, no solamente de los funcionarios, sino de esposas e hijos. Uy. O sea, fue un muestreo, ¿verdad? Porque después de eso se desata una cacería de brujas, realmente. En ese periodo de la intervención es aquí cuando comienza la segunda parte de la vida de Ivón. Ella ya estaba divorciada del doctor. Ivón se divorció, se separó, bueno, hizo la separación judicial es 5 días después del traspaso de poderes de Calderón a Teodoro Picado. O sea, ella estaba esperando nada más que terminara para que firmaran ese acuerdo de separación. Pero no sé si todavía, pero lo que se estilaba era esperar 2 años de separación judicial hasta que el divorcio pudiera llevarse a cabo. Creo que sí, me parece que sí, Sí, por la antigüedad ahora no sé, pero de esa en todo época. caso, en ese momento era un requisito y entonces se divorcian, se separan el 13 de mayo de 1944 y el divorcio se queda en firme en 46. 1947, en enero de 1947. Okay, y ella se queda viviendo en Costa Rica. ¿No? Entonces, doña Ivón, después del 47, bueno, ya tiene preparado su regreso a Bélgica y tenía dos propiedades. Dos bienes, dos casas, y deja en la custodia, a la custodia de su abogado en ese momento, que era Franklin Matamoros Calderón, 13 bultos que contienen todas sus pertenencias, todas sus pertenencias como ropa, abrigos, menaje de casa, en fin, cosas muy personales, para esperar un mejor momento Para llevárselas. de llevárselas, pero ella se va del país en julio del 47, sigue los acontecimientos de Costa Rica muy de cerca y tiene, bueno, el contacto con su abogado, que es el que recoge los alquileres y le envía algún dinero a ella para vivir allá en Bélgica, y me informan sobre la huelga de brazos caídos. Una amiga le escribe una carta de 6 páginas con una información tan detallada, porque recoge realmente de uno y de otro bando lo que está sucediendo. O sea que Ivonne, una Siempre es amiga, le escribe y le habla casi que solo de temas políticos, quiere decir que Ivonne seguía muy muy al conectada. pendiente de lo que estaba pasando en Costa Rica. Pero Ya, bueno, demasiado. está al tanto de la huelga de brazos caídos. Se viene la guerra, porque no me voy a detener en la guerra del 48, hay mucha bibliografía sobre eso. Sí. Me interesa saber qué está pasando con Ivón. Claro. Y ese momento en que se crea ese tribunal de probidad, o sea, don José Figueres, lo primero que hace es firmar el decreto de la creación de la Junta de Probidad. Y ahí, 2 meses después, es donde está Ivón, aparece Ivón en la lista de personas Afectadas. que han afectado al gobierno, según ellos, ¿verdad? Que han cometido fraude al Estado y le intervienen esas propiedades
Qué horror. Ella se viene corriendo, ¿verdad? Porque el abogado le envía una carta diciéndole que tiene que presentarse porque el tribunal necesita que ella venga a defender, Sus propiedades, ¿verdad? Sus propiedades, sus a pertenencias. demostrar que son de ella y que no fueron adquiridas por fraude. Y Ivonne llega al aeropuerto y no la dejan entrar. Está citada y no la dejan entrar. Y ahí empieza toda El una calvario. historia de perversión. ¿Y ¿Qué le cómo fue hicieron? esa? Bueno, le ¿Sí? quitaron las Ah, propiedades. No tiene no. acceso a las propiedades. No pudo entrar o entró No puede luego. entrar durante 2 años. Todo, ah, Incluso bueno, durante eso no lo entendí. durante 2 años la tienen viviendo en Nicaragua, haciendo viajes de Nicaragua a Costa Rica. Trata de entrar por Panamá, tampoco la dejan. Y en algún momento hay una directriz del gobierno para todas las embajadas y consulados para que no le den una visa a la señora Yvonne Clais. Yvonne no recupera esas Propiedades. propiedades. Finalmente la dejan entrar en 1950, cuando ya ha sido disuelto el tribunal. Y queda como a cargo del Ministerio de Hacienda, creo, Las el propiedades. finiquito o el Ah, okay. caso de ella, porque lo que es a Rafael Ángel Calderón y a todos los fu otros funcionarios también del gobierno de Picado, les devuelven sus propiedades después de 1955. Ok, pero Pero a Ivonne ella no no. se las devuelven. ¿Y encontraste argumentos para que no se los devolvieran? Pues adquiridos sin pruebas, adquiridos sin tener pruebas por medio del Estado, ¿verdad? Adquiridos con bienes del Estado. O sea, yo me encontré una hipoteca de 1941. Entre Ivón y una señora de Alvarado, una hipoteca de la compra de una casa de Ivón a esta Esta señora. señora, okay. ¿Sí? Después, sus bienes están inscritos, claro, Inscritos después del a divorcio, nombre de Ivón, ella. sí, todo sigue, era nombre de ella, porque durante el divorcio, ese fue uno de los acuerdos, que cada uno mantenía los bienes que había comprado Durante el matrimonio. durante el matrimonio. Y ella, que venía de una familia muy bien Adinerada. acomodada, pues con la herencia de su padre había comprado una de las propiedades y Muy todavía interesante. seguía teniendo algunas propiedades en Bélgica. Propiedades que va a perder en el transcurso de esa lucha por recuperar. Cuando la gente pregunta, ¿y por qué se quedó Ivonne Clais en Costa Rica? ¿Por qué murió aquí en Costa Rica? Bueno, porque se la pasó una vida luchando por Por la recuperar sus recuperar las propiedades. propiedades, porque ya después no puede. Lo que Ivonne trata es que el Congreso la indemnice. Le haga una indemnización por Indemnización. daños. Esa indemnización se la dan también a su ex esposo, a ella Pero no. ella. La prueban y le van dando cuerda y le van dando y dando y dando y no, nunca llega a recuperarlas. Sí, tengo una pregunta de Alfredo Ramírez. Dice que de parte de quién es la orden de que no la dejen entrar al país y de que le quiten los bienes y luego no se los devuelva. Si Bueno, pudiese dar con eso, sí, porque contar. del Tribunal de Probidad creado por la Junta de la Segunda República. ¿Tener los datos de quiénes integraban ese tribunal? Sí, claro que ¿Podrías sí. facilitarnos, por favor? Para poner nombres y apellidos, porque me Un imagino que eso es lo segundito. que busca. Bueno, Sí, tranquilo. el ministro de Justicia era Gonzalo Facio. Y de ahí hacia abajo, pues estaba el presidente de la República, primero allá en la cúspide, después seguía Chalo, después seguía el presidente del Tribunal de Probidad. Pero sí, sí tengo los nombres, ya te los doy.
Un señor, G. Morales, porque esto lo estoy sacando rápidamente, pero tengo el documento, son muchos documentos, Me donde imagino ya. está con nombres y apellidos, primero y segundo, y nombre y apellido. Pero es un señor, Morales, don Jorge Calvo, J. Arguedas, Horacio Laporte, Octavio Jiménez, R. Eguizábal. Sí, entre Ok, otros. en un tribunal grande. Y también nos pregunta don Alfredo que también de quién dio la orden de que le quiten los bienes. Ah, bueno, nos decías que era este juzgado de probidad me imagino que más bien es el Ministerio de Hacienda el que no les devuelve esos bienes, porque nos Bueno. estabas contando que sí se lo devolvieron a Calderón Guardia. Sí, claro. Ya después de que se disuelve el Tribunal de Probidad, pero que ya le ha hecho mucho daño a Ivón, o sea, vivir en el extranjero 2 años, intentando entrar y salir, viviendo en hoteles en Nicaragua, en Panamá, en Guatemala, para Claro, poder ahí entrar, todos sus ahorros se los llevó. buscando trabajo en Nueva York. Porque ella, bueno, tenía contactos y entonces ahí tenía la posibilidad de trabajar en una de las tiendas más importantes de la Quinta Avenida, como aprovechando sus capacidades como Traductora, traductora y hablaba varios manejo idiomas. de varios idiomas, ¿verdad? Sí, Y sin familia, sola. sola, sola, Porque también sí. eso es que es importante ir como armando el relato alrededor de este personaje desconocido y las circunstancias en las que está pasando. Sí, claro, lo que pasa es que en el caso de Ivón es extranjera. Hay que agregar que mujer sola y extranjera. Bueno, ¿qué más nos puedes contar? Bueno, entonces pasa esto, ella se le va la vida, ¿verdad? Y sus ahorros y sus bienes y el resto de sus bienes tratando de recuperar esto que había invertido en nuestro país. Sí. Bueno, eso llevó a mucho desgaste y sin embargo ahí la vemos en pie, ella respondiendo con una gran calidez y apertura toda la historia de la administración, ¿verdad? Como testigo de esa administración. Sin embargo, Villegas no toca el tema del Tribunal de Probidad. Se lo salta. En el libro. En el libro se lo omite. Él no habla del tema. Pero sí está en la entrevista, en las entrevistas que encontraste. En las entrevistas, no, 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 O sea, no, no tiene esas no. 7 horas de entrevista, ella No, no no cuenta tocó eso, el no, tema. no, ni No siquiera se lo lo pregunta. evadió. Uf, claro, me Lo imagino. evadió como evadió la introducción a la entrevista, que es cuando le pregunta y le dice, preséntese, doña Ivón. Y entonces ella le explica, no sé si quieren, si quieren se lo leo, porque Léala, por es muy supuesto. importante. Aquí está. Es que Mira tú. estamos conociendo a este personaje a través tuyo en este momento. Después lo veremos en el documental, Sí. pero bueno, es parte de la documentación que tenés. Dice ella, cosa que está cortada en la entrevista publicada, pero no en la voz. Dice, nos conocimos en una playa cuando yo tenía 18 años y me casé con él a los 2 años. Yo estaba pasando una temporada en el mar. Simpatizamos, nos hicimos amigos. Y con el tiempo nos fuimos conociendo mejor. Me identifiqué con él muchísimo, con todo lo que él me contó de su país, de su vida, de sus anhelos, de sus ilusiones, de sus ideales y de todo lo que quería hacer a su regreso. Y me parecía un hombre muy atractivo. Digo joven porque para mí ya era un poquito mayor.
Bueno, él era mayor 6 años. Sí, bueno, no era mucho. No, pero para ese entonces pareciera que sí. Pero me Sí, parecía que era un hombre muy bueno, muy respetuoso y muy adicto a todas las cosas a las que yo estaba acostumbrada en mi hogar. Y me pareció que yo podía adaptarme a vivir en su país y nos vinimos. Tal vez a nosotros como mujeres nos diga bastante claro, ese esa relato de confesión, Yerjan, claro. esa confesión. Sí, Pero ¿cómo se involucra ella en el gobierno de Calderón? Y algo que, alguna información que nos comentó, creo que fue Natalia, sobre la historia de ella, que también tuvo mucho que ver como con la concepción de la idea de la caja del Seguro Social y de algunos de las grandes gestas de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que se gestaron en esa época. claro, bueno, Divón, yo hablaba de su honestidad, de no darle, de no tomarse los Los créditos que le pertenecen a ajenos. otro. Cuando Villegas Hoffman se le preguntó que cuál había sido su aporte a las garantías sociales, ella le dijo: eso fue siempre un proyecto de Rafael Ángel, desde que estaba en Bélgica. Eso fue una de las cosas con las que ella le llamó la atención, efectivamente, por eso Claro que que cuenta al sí, principio. y de las cuales hablaban cuando estaban en Bélgica. Eso que ella dice, co que coincidíamos, te teníamos una empatía en intereses, ¿verdad? Bueno, es que tengo una listita aquí para A ver. pasarla como rapidito sobre A ver, contánosla esos entonces. logros, como eso, como, bueno, Queremos saber los logros. ella, antes de ser primera dama, fundó junto con doña Julia Fernández, la esposa de León Cortés, las casas cunas para niños. Wow, que creo que todavía funcionan algunas. Sí, fue fundadora de eso. Fue fundadora junto con una prima de Rafael Ángel, que también vivió fuera del país mucho tiempo, que se llamaba Consuelo Reyes Calderón. Ellas dos tenían un gran amor por la música y dijeron, bueno, tomaron esa decisión, vamos a revivir la sinfónica, porque había una orquesta, pero no tenía todavía esa ambición de convertirse en una orquesta sinfónica nacional, ¿verdad? Profesional. Sí, ya. Y bueno, está lo de el proyecto de calzar los niños. Ese fue un Cierto. proyecto que cambió la historia de este país, porque Cambió cambió la salud. la salud. Sí. Los niños iban a la escuela descalzos y pasaban por charcos, por cualquier Qué lugar bien. donde podían infectarse y bueno, eran niños muy enfermos, con yardalambria, con problemas de lombrices y demás. Y eso había que Controlarlo, atacarlo ¿cierto? inmediato, porque era un problema grave. Sin embargo, Rafael Ángel decía que estaban en, no, no nos olvidemos que la administración está entre el 40 y el 44, o sea, dentro de la Segunda Guerra Mundial, y que eso está teniendo repercusiones económicas muy grandes dentro Sí. del país. En la Segunda Guerra Mundial, el país tenía serios problemas económicos por la guerra, pero también por la oposición a las garantías sociales que tenía dentro del país. Ah, ok, esa parte Entonces, también. él tenía que paliar con muchos problemas, además con la gente que estaba contra la alianza entre Manuel Mora y Rafael Ángel Calderón. Cierto, sí. Después se unió el padre Monseñor Sanabria. Eran Pero tres frentes en los son que ellos dos tenía. al principio. Entonces, le molestaba incluso a la gente en Washington, ¿verdad? No estaban muy de acuerdo, a pesar de que en ese momento de la guerra, Rusia y Inglaterra y Francia están en alianza contra el eje El fascista, eje alemán, alemán, japonés, italiano. Italiano, Y por allá, España, pero como Franco era católico, entonces no lo desdibujado, tocaron mucho.
No tocaron mucho. Bueno, entonces ella piensa en una estrategia para calzar a los niños. Y esto puede ser que sea muy anecdótico, y como tenemos muy poco tiempo, pero voy a tratar de recordarlo porque es simpaticísimo, y describe la inteligencia y lo estratega que es ella, lo diplomática y la formación que traía de Bélgica, porque ella se educó con las monjas ursulinas, que se basaban en principios como, por ejemplo, desarrollar la habilidad conciliatoria. Porque cuando uno dice, ¿por qué Ivonne tan diplomática y tan así? Y ¿verdad? ¿Y por qué no se quejó? ¿Y por qué no despotricó? No, ella no estaba hecha para, no estaba educada para eso, pero sí estaba educada para pensar, para tener un pensamiento crítico Para y por defender la sus derechos. justicia y para Claro. defender los derechos de ella y también de los demás, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces ella se le ocurre, ¿verdad? Porque ella dice que como no pudo ser madre, porque no dice que Dios no le dio esa cualidad biológica. Pero bueno, ella se dedicaba mucho a los niños, a las casas cunas, al oficio de huérfanos, por ejemplo, ¿verdad? Trabajaba tratando de mejorar la situación, porque los huérfanos no solamente, ¿verdad?, tenían esa desgracia, sino que además en el hospicio de huérfanos, las monjitas luchaban por darles de comer. Claro, si Y no, no no había. tenían, por supuesto, zapatos, una ropita apenas, ¿verdad?, para tirarse encima. Y entonces ella se había comprometido con la monja a conseguir recursos para el hospicio. Y Calderón le dijo: no puedo en este momento, usted sabe que yo quiero, pero no puedo. Entonces ella está viendo cómo resuelve eso, porque no se quedaba así quedita, y dice: bueno. Voy a ver de qué manera lo resuelvo, y en eso coincide que llega un mago al país que se llama Fu Manchu. No sé si se lo habrán encontrado en alguna crónica, pero Me parece que sí, con ese nombre tan particular no se olvida. llegó Fu Manchu, y entonces quiso tener una conversación con la primera dama. Parece que ella, de alguna manera, era una buena pata si uno Anfitriona. quería presentarse en el Teatro Nacional, Me ¿verdad? imagino. ¿Verdad? Como que la cultura es suya, mi bueno, usted ocúpese de eso, ¿verdad? Entreténgase Sí. ahí, entre comillas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces, ella habla, Fu Manchu, y le dice que él quisiera que le prestaran el teatro para hacer unas cuantas Unas funciones. funciones. Entonces, ella le dice: bueno, ¿y qué le parece a usted si nos regala una de esas funciones? Entonces, y todo lo que el ingreso sea en beneficio del hospicio de huérfanos. Fu Manchu dijo que sí. Y bueno, hasta ahí Y así vamos fue. muy bien, pues se hace una buena recolecta. Pero ella todavía no ha terminado el plan, y cuando termina la función de Fu Manchu, invita a pasar a los niños del hospicio de huérfanos que tocaban marimbitas, ¿verdad? Y hacían música, y suben descalzos con una marimba destartalada a No, ya me imagino. dedicarle. Porque Ivonne les dice: bueno, ahora hay que dedicarle para agradecerle a este público que nos dio el beneficio, ¿verdad?, De de las asistir. entradas. Y dice que Calderón estaba ahí en la función y le dio una gran pena. O sea, estaba conmocionado por ver, De ver a los obviamente, los chiquitos niños. Él era un hombre descalcitos. sensible a lo social, definitivamente. Claro. Pero, donde vio a los chiquitos descalzos, dijo Y al día ahí ya. siguiente: por favor, raspen la olla, raspen donde sea, pero hay que calzar los niños de las escuelas. Bueno, Claro. esto es una acción de Ivonne. Son esas maniobras, ¿verdad?, que han hecho siempre las primeras damas cuando que han Sí. querido participar en la vida política, y que le permiten que en la vida pública solo la Es. beneficencia es el espacio en el que Se pueden encarguen de lo hacer algo. social y de lo cultural, eso es la ¿Sí? parte graciosa, digamos, de la Sí, sociedad, por decirlo así. y otro evento menos gracioso y necesario también políticamente fue la reconciliación que Ivonne logró entre don Ricardo Jiménez y Calderón Guardia. Ah, Eso fue a importante. principios de la administración. Bueno, ya bastante, muy pronto, cuando Calderón lleva al Congreso el proyecto de las garantías sociales, encuentra esa resistencia,
Y está en esa situación cuando a Ivonne se le ocurre que sería bueno que don Ricardo Jiménez hablara a favor de las garantías sociales. Que me imagino que era el líder de la oposición. Era el líder de la oposición, pero no del capital. Sí, pero bueno, ¿Verdad? vemos Entonces, como siempre ha habido ese tipo de situaciones en nuestro país, así que, sí, se siguen dando. Bueno, y por entonces don supuesto. Ricardo, doña Ivonne va a Punta Arenas, sabe que don Ricardo está de vacaciones ahí y con una amiga de ella, visitan a don Ricardo, la amiga era amiga de don Ricardo. Y Sí. entonces don Ricardo la recibió, dijo que claro, cómo no, que venga doña Ivonne. Entonces ahí, después de la visita, Ivonne le dice, bueno, don Ricardo, ahora usted me debe una visita. Que será también otra, ¿verdad? Y entonces Estrategia. cuando llegue a San José, venga a vernos. Venga Y a el doctor, verme. y le dijo que sí. Y el día que llegaba don Ricardo, doña Ivonne le dijo, hoy viene don Ricardo a la 1 de la tarde. Claro, Y entonces entonces el señor, bueno, parece que hubo que se recibirlo. tuvo que recibirlo, pero los resultados fueron muy buenos. Porque al día siguiente, don Ricardo le dijo, bueno, ¿y qué quiere que yo haga por usted? Y entonces el doctor le dijo, bueno, doctor, me están atacando, no quieren dejar pasar el plan de las garantías y yo necesito que usted hable a favor de las De hecho. garantías sociales. Y lo Muy hizo bien. y bueno, pasaron las garantías en el Congreso, ¿verdad? Eso se Bueno, llama ¿quién lobby. estaba detrás de eso, Ivonne? Y hay muchas situaciones, muchos ejemplos más que se podrían contar, ¿verdad? Que el tiempo lamentablemente no nos da. Sí. Entonces, esa es la Ivonne de la administración Calderón Guardia. Bueno, y ahora volvámonos, adelantémonos un poquitito más. Ella no recupera sus propiedades, se queda viviendo en el país. Yo conocí a Ivonne Clais en los 80. Sí. Fue una entrevista acompañando a otra colega, y no recuerdo muy bien era precisamente hablando también un poco lo que a vos te tocó de las ex primeras damas. Eso fue hace muchísimos años y lamentablemente no tengo acceso a lo que se publicó. Eso se publicó en La Nación. Pero si nos pudieras contar, ¿verdad? ¿Cómo transcurrió después de todo eso la vida de Ivonne Clais hasta que murió? Porque me imagino que ya está enterrada en el país. Sí, claro. Bueno, también a la carrera, Tranquila. ¿verdad? Por el tiempo. Bueno, aparte de la lucha que continuó hasta 1968, que es el último documento donde yo veo que ella le escribe al Congreso solicitando la indemnización por daños y perjuicios, ¿verdad? La moral, ni se diga, o sea, acusada de ladrona, una persona Sí. de ese calibre, de esa honestidad y bondad. Así que, bueno, El Congreso obviamente no el Congreso pasó de largo. lo baila, tiene ya desde hace un año el proyecto, no lo ha llevado al plenario y hace ese tipo de cosas, y en algún momento aprueban la indemnización, pero nunca se la giran. Ay, Dios, qué barbaridad. Bueno, La entonces, estrategia patriarcal. eso es tremendo. Hay buenas personas en este mundo que se encuentran con Ivonne. Una de ellas fue doña Margarita Penón. Bueno, doña Margarita, que fue quien lideró la ley de la igualdad real Real de las mujeres, sí, la ley de de las derechos mujeres. sociales. Bueno, en el año 1987, cuando se estaba en medio de los tratados de paz en Centroamérica, ella, en una reunión que tienen los presidentes y que vinieron con sus esposas, decide reunir a las primeras damas de Centroamérica con las ex primeras damas. Y le solicita a la, a la, a la, a la, a, bueno, al Ministerio de Relaciones Exteriores una lista de las ex primeras damas con sus direcciones. Cuando le traen la lista para invitar a ese encuentro, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando le traen la lista, no está doña No Ivonne está en la ella. lista. Y Y ella sabía entonces, que venía. y doña Margarita dice, pero bueno, aquí falta Ivonne Clais. Ah, entonces le respondieron, es que aquí no. Bueno, eso me lo contó doña Margarita casi con esas palabras. Es que es una señora que no sale ya a ninguna parte.
Y Nos quedamos entonces la doña invitada, Margarita dijo, por Nicolás. favor, de todas maneras, lleven la La invitación. invitación, por supuesto, lo mínimo que hay que hacer. Bueno, y sale, yo tengo la foto en el periódico donde están las Ella primeras sale. damas y doña Ivonne entre ellas. Entonces la señora no era que no iba a ningún lado, era que Ya no que la no la llamaban. invitaban, que no querían que No. saliera, que nadie la conociera. No, pues ya el doctor tenía una segunda esposa y ahora ya se había hecho borrón y cuenta nueva desde 1947, porque después del divorcio, pues 4 meses después se casó el doctor. Sea, Entonces. 40 años después, todavía seguían desdibujándola. Ah, sí, y con ese tipo de ensañamiento personal, ¿verdad? Bueno, pero para no detenerme en esto, Ivonne no solamente va a tener que lidiar con el tema de la sobrevivencia. Ah, bueno, doña Margarita, aparte de que le invita y se da cuenta de la calidad de persona que es, bueno, lo sabía, pero no No había la había conversado nunca tratado. con ella, ni sabía en qué situación se encontraba. Entonces, doña Margarita hace una gestión. Eso fue en el Sí, en la gobierno época. de De Oduber. Oscar. De Oduero, no, de Oscar Arias, más bien. No, no, Porque no, eso no fue. fue de Oscar Arias, porque doña Margarita. Ah, sí, tiene que ver si. Hace 87. una gestión, pero no, era esa. Hace una gestión. Yo creo que esa gestión la hace antes. Ella fue diputada. Ella fue Doña después Margarita. diputada con el primer gobierno del PAC. Del PAC, sí. Pero doña Margarita hace una gestión ante Oduber para que le den una pensión a Ivonne Claes como primera dama. Ya, bueno, entonces puede ser, haber sido antes, en efecto. Ok, Fue antes. ¿y se la dan una pensión? Oduber, sí, le dan Una una pensión pensión del muy. régimen no contributivo, me imagino. Probablemente. Bueno, como primera dama, no sé si tenía algún plus, ¿verdad? Pero Puede bueno, en ser. todo caso, no era mucho. Pero el Sí. otro tema con el que tuvo que lidiar doña Ivonne mucho fue el de la anulación del matrimonio católico. ¿En Eso serio? fue otra pesadilla. Me voy a devolver un momentito para Sí, atrás no, en no, el no, momento. contanos. Esto está interesantísimo. Entonces ella, claro, se había casado por la Por iglesia, civil, por claro, civil. o por civil o por la El iglesia. doctor se casó por civil por segunda vez, porque no podía Sí, claro, hacerlo porque no por la podía iglesia. hacerlo por la iglesia. Sí, ya, ok. Pero parecía que había un deseo muy importante, ¿verdad?, de dos personas también católicas de hacerlo por la iglesia. Entonces, eso fue una lucha permanente a lo largo de lo que siguió hasta que murió el doctor, ¿verdad?, en 1970. Pero en ese contexto de ese tema, le llegan a ofrecer a Ivonne que acepte de una vez por todas la anulación y comienzan a hacerle una gran presión por la anulación. Entonces ella le escribe a Monseñor Rodríguez, Monseñor Rodríguez, oh, sí, Yo Monseñor creo que era Rodríguez, Monseñor Rodríguez, sí, ¿sí? por la iglesia. Una carta y le dice, Monseñor, me están pidiendo que yo anule mi matrimonio, pero yo no tengo una justificación. Cuando yo me cansé, yo hice ese compromiso con Dios. ¿Verdad? Claro. Es que Entonces, no era fácil anular los matrimonios en ese no sentido. era Ahora. fácil anularlo. Bueno, No es sin fácil hacerlo. embargo, ahí van a suceder también unos hechos también repugnantes, ¿verdad? Por Porque, ejemplo, por ejemplo, que yo me encontré entre todo lo que he ido recogiendo, una vez 15 respuestas de Ivonne Claes escritas en borrador. Esas respuestas, yo decía, pero ¿qué es esto tan extraño? Y yo, eran las perdón, respuestas al pero no había preguntas. Eran 15 sí. respuestas. Y yo digo, ¿dónde están las preguntas? ¿Y quién puede hacer preguntas de este tipo de respuestas que obligan a una persona a ese tipo de respuestas? Entonces, ahí me di cuenta que se había hecho un proceso para la anulación, Eran las iniciado respuestas a la no por Ivonne anulación. Claes, iniciado por otras personas. Y entonces, ¿quién sabe con qué razones para poderlo justificar ante el Vaticano? Porque es el Vaticano el único que puede anular el matrimonio, habían logrado ponerlo en marcha.
Y entonces, cuando le hacen preguntas a Ivonne, que realmente pertenecen a la esfera íntima De lo de una íntimo, por pareja. supuesto. De una pareja. Entonces, con el tiempo, pero al mismo tiempo que se siente la persona denigrada. Por supuesto, además, pongámonos en el contexto, ya le habían exfoliado de sus bienes, estaba en una situación precaria desde el punto de vista de calidad de vida y machacan además con montar un proceso de anulación matrimonial de ese tipo, que suele ser, para una persona creyente en este caso, pues debe ser una cosa muy difícil. Claro que sí. Bueno, entonces, en ese 4, 5, página 6. Es que tengo aquí mucha. Tenía un ejemplo de las preguntas. Una de las preguntas era, ¿cuál fue el motivo del divorcio? ¿Verdad? Bueno, ese es como Esa es liviana, ese sí, ese no es tan comprometedor. no es Siempre tan hay alguna razón. comprometedor, pero espérate para ver, porque yo tengo, bueno, voy a hacer la respuesta para que, porque así yo creo que de todas maneras uno puede deducir la intencionalidad, la Sí, me tiene malevolencia. respuesta, sí, claro. ¿Sí? Dice, el motivo para pensar en el divorcio, esta es la respuesta de Ivonne 14, Sí. fue la indiferencia por parte de él hacia mí. No se habló formalmente del divorcio, sino cuando en 1944 terminó él de fungir como presidente de la República. No quise zanjar la cuestión antes de terminar su periodo presidencial, para no alterar sus funciones, Claro. para no hacer publicidad como primera dama y para no provocar comentarios desagradables sobre la casa presidencial. Creí prudente no poner en entredicho la vida hogareña del señor presidente. Juan Alberto Ramírez pregunta que cómo es la persona de Ben Clay, o sea, su personalidad, de acuerdo con lo que has investigado. Creo que nos has dado algunas pistas, que era una mujer muy íntegra, muy inteligente. Vemos que te muy razonable, muy precavida. Sí. Lo precavido y la discreción, eso pertenecen al mundo belga, a la cultura belga. En Bélgica yo tuve algunos problemas para investigar la parte personal porque solamente se permite después de 100 años entrar en los archivos de esa persona. Entonces, pues definitivamente uno se queda como con la historia oral que pudo Claro. haber contado Doña Ivonne, etcétera. Perdón, ¿100 años después de su muerte o 100 años después de su nacimiento? 100 años después de su nacimiento. Y ella, porque ella murió, ¿qué fecha? 1994, nació en 1906. Y sí, y está, bueno, porque yo recuerdo que ella vivía en Guadalupe cuando nosotros, Sí, en o sea, Colonia yo del la conocí Río. 10, exactamente, Colonia del Río, yo la conocí 10 años antes. Y me pareció, la vi un poco, lo que recuerdo de ella es que era una mujer muy, bueno, de piel muy blanca, hablaba español con acento y estaba un poquito malita, creo que tenía dificultades para caminar. Eso es lo que recuerdo, es que fue una vista muy rápida en realidad. Fue un encuentro bastante rápido y casual. Entonces yo no sabía, no tenía muy claro quién era. Hasta ahí me di cuenta que don Rafael Ángel Calderón había sido, estaba casado, se había casado 2 veces, porque uno no lo tenía muy claro. En la historia no te contaban eso. Sí, se considera la segunda esposa como la única esposa. Exactamente. Bueno, sí, Eso en ese es caso, lo claro. que pasa. Bueno, yo, para esa respuesta de Juan Alberto, yo quería leer este pedacito que encontré sobre la educación de las monjas ursulinas. Ivonne estuvo internada durante la Primera Guerra Mundial. Su padre la envió
Por a internado. Gran Bretaña, sí, a Inglaterra, a un mismo colegio de las monjas ursulinas. Bueno, yo resumí esto. La educación de Iván se nutrió del pensamiento progresista de las monjas ursulinas, apoyado en los siguientes principios: el desarrollo de la habilidad conciliadora, el desarrollo de la libertad personal, principios como la equidad, la disciplina, el gobierno de sí mismo, el control de los sentimientos y los deseos, y contribuyendo así a la formación del carácter. El objetivo era lograr un equilibrio afectivo y mental con sentido práctico. Y yo veo en la historia de Yvonne todas esas características, ¿verdad? Muy importante. Aparte de, diría yo, que su valentía, Su entereza. su coherencia, ¿sí? Su entereza, su coherencia con sus principios y su terquedad. Porque solamente una persona terca puede atravesar 70 años de su vida Sí. luchando por lo que cree, Cierto. sin quebrarse. Sí. Y aquí ella desarrolló, me imagino que amistades, obviamente. Y nos contabas que don Víctor Balenguá fue su albacea. O sea, ellos Sí. tenían una relación de mucha confianza, como compatriotas que eran. Sí. ¿Qué nos podrías contar de los últimos años de vida, doña Ivonne? Aparte de eso que nos comentaste, de esa invitación que le hace Margarita y esa petición que logra con Daniel Oduber para que le tuviera una pensión, una pensión de vejez. Sí, una aclaración, ya me acordé, la gestión que se hace de la pensión es de mejorar la pensión. Ah, Entonces, ahí okay. sí coincide. Fue en el periodo de Daniel Oduber donde se le otorgó una pensión, pero es en el periodo de don Oscar cuando doña Margarita hace una gestión que se mejora, porque es que era, ¿verdad? Realmente Sí. bien, muy, 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 muy bajo. Sí, me Entonces, imagino. Alfredo Ramírez dice que tenacidad, carácter y principios eran las características de la personalidad de doña Ivonne. pues sí, Okay, bueno, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, Contanos los últimos años, sí. los últimos años, doña Ivonne tuvo una salud ya muy quebrantable. Muy Yo no diría deteriorada. que doña Ivonne tuvo una mala salud porque doña Ivonne murió a los 88 años y después de haber vivido esa persecución, Ah, esa sí. deshonra, ese vilipendio, va bien mantenerse todavía en el 85, que es de 9 años antes de morir, con aquella jovialidad y aquella generosidad para compartir. Ella tenía una cosa muy clara. Alguna gente dice, lo amó hasta el final de su vida. Y yo diría que no fue así. Y voy a decir por qué. Porque doña Ivonne, pues en sus inviernos, bueno, yo creo que antes, que en su época no tan, tan invernal, tuvo una amistad muy cercana con un señor Manuel Picado Chacón, que la incorporó a su familia también. Él era un hombre divorciado y entonces tenía un hijo y tenía nietos. Y estos chiquillos, ¿verdad? Le alegraron la vida a Ivonne, ¿verdad? No vivían con ella, pero ellos Pero en la una identidad, el visita que les afecto. hice, me enseñaron los dibujos que ellos hacían para don Ivonne, y ya son adultos de más de 40 años, ¿verdad? Les dibujaban, Ivonne les enseñaba canciones en francés, y les daba clases de francés Claro. también. Entonces se llenó su vida
De otros de afectos. algo que no había tenido desde la infancia, Sí. ¿verdad? Entonces, don Manuel tenía muchos rasgos en común. Don Manuel era primo de don Clorito Picado y también interesado por las ciencias, era microbiólogo. Entonces parece que don Manuel la chineaba, le hacía unas ampollitas, unas ampollas que le caían bien para la digestión. Yo me he encontrado recetas de Bon también en la farmacia, ¿verdad? Y son enfermedades relacionadas con el sistema gástrico. No Bueno, me no es extrañaría pues para también menos, que si hubiera, sí, ¿verdad? por Uno se lleva supuesto, todo al estómago cuando, sí, y ahí es donde se trabaja. Pero claro. ella, sí, tuvo amistad con una persona que yo conocí, que ya falleció, doña María Elena Valverde. Doña María Valverde la conoció, doña María Elena la conoció en el hospital, en una de las crisis que tuvo doña Ivonne de enfermedad. Y Se hicieron cuando amigas. se hicieron amigas, doña María Elena era bastante menor que doña Ivonne, pero digamos que unos 20 años en aquel momento, 20 o 30 años, pero lograron una amistad. Doña Ivonne estuvo siempre protegida, diría yo, por doña Ermelinda, que era como una especie de dama de compañía, pero que pues le cocinaba, le hacía mandados y la cuidaba. Y doña Ivonne, yo me encontré las planillas de la caja, cotizaba en medio de sus pocos recursos, no le falló a la caja. Claro, si ella contribuyó para que se fundara. Bueno, es lo que decía esta otra persona, la coherencia o la ¿Sí? entereza, como decías vos. Es decir, ella no dejó de pagar, y ahí sí aparece el patrón Ivonne Claes. O sea, ella le pagaba a su, a la señora que la A doña acompañaba. Ermelinda, que era Claro. su dama de compañía, se llamaba así, a Agencia. las señoras que en realidad se Interesante. encargaban de todo, pero que eran como una parte, acogidas como Sí. parte de la familia, y siendo Ivonne una persona sola. Entonces, bueno, ahí esos fueron como Sí, los eso. momentos que diría yo como de mayor felicidad, más bien hacia la vejez, cuando tiene estos nietos putativos, Sí. cuando tiene esta persona que la cuida y con la que tiene una Acompaña. relación muy igualitaria, porque él también había vivido muchos años en Europa, hablaban en francés, hay cartas de él en francés. ¿Verdad? Bonito. Y ellos como que se volvió a tomar los fragmentos de su vida y yo creo que los vivió, se sintió de alguna manera honrada como ser humano Eso es lo después importante. de tanta desgracia, infortunio. ¿Verdad? Absolutamente. Entonces, hay un gran misterio, no se sabe quién. Al final dice don Víctor que él hizo una gestión para que le consiguieran un lugar donde morir. Y indirectamente se dice que fue nada menos que don Rafael Ángel Calderón, perdón, don Ángel Fournier, quien hizo posible ese entierro en Montesacro. No lo he podido mostrar porque, bueno, mi curiosidad detectivesca, documentalista me llevó a Montesacro y ellos pues, dicen que Guardaron es enferme discrecionalidad. información confidencial totalmente. Peor que los belgas son ahí en Montesacro. No se vale saber quién Bueno, entierra uno. sí, nos quedan 5 minutitos porque me di la licencia de tomar media hora más. Mercedes, ¿cómo va el proceso de tu documental? ¿Para cuándo lo podríamos esperar? Contanos, cómo está esa situación. Bueno, después de. Bueno, ¿Cómo aprovecho tenés? para agradecer que parte de este proceso fue financiado con un fondo concursable del Ministerio de Cultura,
que se llama ProArtes. Eso ProArte, sí. fue, ProArtes me lo gané en 1900, en el 2014. En el 2014, y entonces pude ir en el 2015 a Bélgica. El resultado de esa investigación de lo de Bé en Bélgica y en Costa Rica, me llevó a la escritura de una propuesta de un guión. Ese guión concursó en otro fondo del Ministerio de Cultura en el 2017 y recibió un apoyo económico que lamentablemente se detuvo La crisis fiscal. por problemas, no, 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 por problemas de irregularidad en la administración de los fondos, para decirlo bonito. Entonces estás en la búsqueda de fondos. Sí. Sí. Bueno, tengo apoyos morales muy grandes, ¿verdad? Tengo No. también a quien quiero agradecerle muchísimo, a don Víctor Balemboa, porque ahí sigue siempre él al pie de que el proyecto se haga, ¿verdad? Y Sí. también en Bélgica tengo dos personas, una pareja belga tica, ¿verdad? A la inversa de Calderón y Bon, pues, porque ella es la tica y él es belga. Y ellos también tienen una investigación, están fascinados con la historia de Ivonne, y ellos sí pueden tener acceso a A otro ciertas estudio. fuentes que yo no pude en aquel momento, qué sé yo, por ser belgas, investigadores por 6 meses, por ejemplo, pueden Claro. echar a ciertos archivos. Okay. Han sido generosísimos, tenemos una especie de investigación cruzada, ¿verdad? Porque ellos no viven en Costa Rica y yo en Costa Rica encuentro cosas que le pueden servir a ellos A para un ellos. libro, y Claro. en eso estamos. Son las personas a quienes realmente les agradezco de todo corazón. Y bueno, a ProArtes, que fue tan importante para este empujón. Bueno, Claro. mil gracias. La próxima vez me aseguraré más técnicamente, porque Sí. definitivamente he sufrido yo Sí. más que Ay, ustedes. sí, no, no, tranquila. Y eso a una la desconcentra. Pero bueno, esas cosas pasan. Así que ya se Muchas están gracias, buscando las Thais. formas. Muchas gracias por este apoyo. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes, los que nos acompañaron y nos van a ver más tarde. Muchas gracias, Giovanni, que dice que excelente programa. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta luego, que tengan bonita semana. Igualmente.